Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Más que una conversación. El día de hoy estoy con una gran amiga, con una gran dirigenta, con una gran porteña, pero más que todo eso con una gran placillana, Jacqueline Gutiérrez. ¿Cómo estás, Jaquita? Y además, funcionaria de la delegación municipal. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, pero no vengo como funcionario municipal, Hoy como día viene dirigente. como presidenta de su junta de vecinos. Exacto. Yaquita, Junta de Vecinos 204, Villa Villa Cardenal Cardenal Zamoré. Zamoré. Etapa 1, 2 y 3. Etapa 1, 2 y 3. Cuéntanos un poco. A ver, partamos ¿Para atrás? de atrás. De atrás. ¿Qué proyectos han sacado en este último tiempo? Yo te vi peleando harto por unos PPF, unos proyectos de mejoramiento, de ampliación. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Mira, en 2007 empecé con los proyectos PPF de mejoramiento y ampliación. Y la ampliación me costó 7 años sacarla. Y ahí fue donde te conocí a ti, ¿o no? Así es. Peleando las ampliaciones. Y ahí, gracias a tu gestión y a la gestión de Matías Absalomovich, y un llamado especial que hicieron por ahí, pudimos sacar las ampliaciones, 53 familias más 37 de Sergio, y pudimos sacar las ampliaciones de las etapas de nosotros. Pero esa sí que nos costó. Y era la historia de nunca acabar. Nunca acabar. Todos nos rechazaban por esas ampliaciones, malditas ampliaciones. Pero ya ahora están todos contentos con sus ampliaciones. Y después de que se ganaron el proyecto y se construye esta ampliación, ¿qué decían los que se habían salido del comité? ¿Cuándo iba a haber otro comité? Que había, algunos quedaron fuera, que no fue mi culpa, por 1.000 pesos, porque yo no estoy revisando libretas, porque tú sabes que se las tienen ustedes, entonces, el servio más que nada. Y yo no reviso libreta, entonces si el usuario no, a ver cómo te explico, si el usuario no revisa su libreta, su ahorro, yo no tengo cómo saber cuánto ahorro tienen. O sea, claro, cuando uno, a ver, para ir contextualizando, cuando uno postula a un proyecto de mejoramiento de su vivienda, de ampliación de su vivienda o mejoramiento del entorno, que es un subsidio específico en el Servio, que es el PPF, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es tener la plata en la libreta. Claro, el ahorro. Si al momento determinado no tiene la plata en la libreta, queda Queda fuera. fuera. Lo mismo que si no cumple con el puntaje en la ficha. Exacto. Y muchas personas, ¿cuántas personas del total del comité se habrán quedado fuera por no tener la plata en la libreta? Muchos se quedaron afuera y yo tenía 150 y salimos 53. Por Luca, O sea, salió finalmente favorecido un tercio de lo y el que. resto se cayó. Unos se retiraron por el tiempo, claro que 7 años Pero obviamente que 150 desde el día 1 hasta hasta los el. séptimo año. Sí. Ya. Pero unos se fueron retirando en el camino, sacando la plata y todas esas cosas. ¿Se volvió a formar un comité después para ampliación o no? Para ampliación, no. No voy a volver a hacer otra ampliación, pero sí estoy haciendo una de mejoramiento y paneles solares. Ya, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Uno de mejoramiento ya. Termino el domingo 13, que tengo la última reunión para inscribir a la gente, porque la postulación es en abril. Pero aquí hubo un proyecto anterior que ya se ganaron de mejoramiento. Sí, ¿Hay cuántas familias ahí fueron beneficiadas? fueron como 90. 90. 90 PP, más o menos. Y con un comité que partió inicialmente en. También el año 2007. También el Me 2007. lo ganamos el 2011. 2011. Pero aquí. Pero ahí yo digo, insisto que eso fue política. Insisto, porque justamente era cambio de gobierno de la izquierda a la derecha. Y el último semestre que les quedaba apareció de la nada el proyecto. Pero fue beneficioso para nosotros. Mientras vaya en beneficio. Da lo mismo, ¿cierto? Oye, espérate, y ese fue el primer proyecto de mejoramiento. Sí. Ahora estamos en el segundo. En el segundo. Y en el segundo, ¿cuántas familias? En estos momentos llevo como 20. No sé el domingo, porque el de ahí. Con posibilidades de llegar hasta. 150. Ya. Oye, cuéntanos otra cosa. Bueno, tú ya tienes experiencia en esto. ¿Tiene que haber alguna o algún prestador de asistencia técnica Sí, que estoy con los la ayude? EGIP Provexo, Ya. con Pablo Madrías.
Ya, y con esta X han desde el día 1 partido trabajando desde la ampliación, del mejoramiento. 2007. Ya, y se han portado bien, han tenido buenos resultados. Que yo no he tenido problemas con ellos. Hubo otra junta de vecinos que tuvo problemas con ellos, pero yo por lo menos no he tenido ni un drama con ellos, nada. Ya, o sea, cuando tienen algún problema, porque aquí tiene que haber un acompañamiento no solamente legal, sino que también social. Lo que sí tuve problemas con una constructora que después no firmamos contrato, pero eso fue la nada. ¿Pero antes de que partiera con las obras o cuando antes había comenzado? Antes que partiera con las obras. Ya. Y después la constructora que tomó el proyecto. La hizo. Que fue, no sé si lo conoce, el Paolo Adriancini, constructor de Tecán. Ellos hicieron las ampliaciones. Y el mejoramiento lo hizo Cristian Yáñez. Ya. Oye, Jackie, ¿y cómo lo hacen desde el punto de vista tuyo como dirigente para seleccionar a las personas que quieren postular? ¿O cómo ellos toman conocimiento de que tú estás armando este comité de nuevo y dicen? Porque muchos dicen, no, mira, la Jackie está armando un comité, ya salió seleccionada con el de mejoramiento, con el de ampliación y ahora con mejoramiento. Entonces muchos dicen, no, ahí así le sale, así que vamos. Pero ¿cómo la gente se entera? ¿Cómo el vecino se entera de que está formando? Mira, yo tengo mi Facebook personal, que ahí coloco, porque tengo hartos vecinos, y coloco el día que voy a hacer, o van a la casa y me preguntan. Pero separo las cosas, como tú dijiste, funcionario municipal, en la delegación yo veo solamente lo de la delegación y en mi casa veo la junta de vecinos. No mezclo las cosas, para que nadie después diga, ay, que como trabaja en la MUNI, no. Cero. Ya, o sea, bien separaditas las aguas. Sí, porque también, como hace poquito ratito, hace días, unos días atrás, vino el alcalde a ver un pavimento. Vamos a conversar de eso también. Y ahí, por eso que te lo quiero explicar también. A ver, vamos de lleno entonces. Estamos hablando de este famoso Tierra de Nadie, que eran estos APP 200 metros lineales que no se habían pavimentado hace más de 10 años. 11 años en el 11 años. Y que en el fondo todos cuando transitábamos por ahí, chuta, corría pavimentado, camino de tierra, pavimentado. Lo que te obligaba a frenar, bueno, una serie de cosas más. Y este tramo de los 210 metros cuadrados se pavimentó. Y sí. Eso sí que fue una pelea complicada. Sí, pues fueron hartos años. Que empezó Mario Gutiérrez, que en paz descanse, que fue el primer... Estamos hablando de calle Curauma Norte. Sí, empezó él con el trámite de la pavimentación, que fue el año 2008, más o menos, 2008, 2009. Ay, perfecto, vayámonos al origen del problema. ¿Por qué esto queda así? ¿Por qué queda este tramo así? Porque era una disputa, porque ese pedazo lo dejó la inmobiliaria Curauma. Ya. Primero estuvo en juicio de quién era la tierra de nadie. Después dijeron que no era de la inmobiliaria Curauma, sino que era del fondo Curaumilla, algo así. Después, que de nuevo estaba en juicio. Ya. Posteriormente, después dijeron que era la mitad de Invica y la mitad de Los Aromos. Ya. Que eran de los propietarios que tenían sus casas, que tenía que ser... Y en el fondo los propietarios pagar el proyecto. ¿Qué era de ellos, pues? Pero al final no, o sea, era de nadie. Ellos se tenían que hacer responsables de pagar el proyecto de la pavimentación. Claro que era de ellos, pero nadie se hacía cargo de la franja. Entonces, a las finales, después ya seguimos. Don Mario ya no siguió con el proyecto. Se separaron las juntas de vecinos, se hizo la junta de vecinos Curauma Norte. Y nosotros, que era de las lavandas hacia abajo. Ahora la junta de vecinos de Curauma Norte está sin vigencia, entonces no puede postular ningún proyecto. Entonces ahí un día X el alcalde vino y le hablé del tema y fue el único que me escuchó. Y lamento mucho que la gente diga que le agradezcan por un año eleccionario, que la verdad que no fue en el año eleccionario que yo le pedí el favor, simplemente que los proyectos se demoran. Bueno, en todo proyecto. Se hace el diseño, después... Eso es. Y siguen varios... Justamente. O sea, todo proyecto tiene dos etapas de ejecución. Primero diseño, que es cómo va a quedar el futuro proyecto, y después ejecución, que es cuando ya se parte con las máquinas. No, con y lo otro es ir a buscar las lucas, porque tenés que... Y buscar las lucas. Buscar las lucas, ¿dónde? Y eso y, fue y, con y dos veces buscar las lucas, PDNR, para el diseño y para la ejecución. Entonces, claro. Que no digan que es un año eleccionario, que Jorge se viene a lucir acá, porque eso es mentira.
yo lo voy a defender porque fue lo único que me escuchó para ese pavimento. Ahora, si hay otros lados que no están pavimentados, que la Junta de Vecinos lo hagan. Porque colocan como el camino del Pumahue, y tienen una Junta de Vecinos, que la Junta de Vecinos se mueve y lo haga. Hay otro que dicen que es por que cae en agua, y pero que digan que cae y que la Junta de Vecinos también lo haga. Lo primero, si hay alguna solicitud formal. Hay que ver si existe alguna solicitud formal de pavimentación, porque muchas veces... Ninguna. Ya. Entonces, a mí me molestó todos los comentarios que dijeron en Facebook, porque yo publiqué y empezaron los comentarios. Entonces, es bueno aclararlo y es bueno decir que no es así. No porque sea un año eleccionario, si el alcalde viene a Placilla más seguido. A él le gusta venir a Placilla, tiene hartos amigos acá en Placilla. Cuando él era director de deporte, estuvo en cuántos clubes deportivos de acá. Y si uno conoce la historia de Jorge, no es solamente eleccionario. Entonces, todavía ni empiezan las campañas y ya le tiran... Vámonos a la parte buena. A la parte buena. Este dirigente que partió con el proyecto, se va. ¿Quién toma la posta? Yo. ¿Qué años, APP? Hace como 3-4 años. Ya. APP. Soy presidenta de la Junta de Vecinos. A él le prometí muchas cosas. Él fue mi maestro. Me enseñó todo lo que sé como dirigente. Y él me decía, mi sueño es ver la sede. Mi sueño es ver eso pavimentado. Mi sueño es ver una cancha bonita para los niños. Que esta villa se mueva, están apagando, nos hicieron sede. Fuimos la única villa que no tenemos, todos los demás tienen y nosotros no. Yo le dije, no te preocupes, Mario, yo lo voy a hacer. Nunca pensé que se me iba a ir el 17 de marzo del año pasado. Pero sí sabía que yo ya había logrado una parte de la sede, porque iba contándole, porque él se enfermó y yo le iba contando, iba a la casa de él y decía, no, mira, vamos aquí, vamos allá. ¿Qué te decía, por ejemplo, cuando le contaste, Mario? Estamos ok con los mejoramientos, estamos ok con las ampliaciones. Estaba feliz, siempre estuvo feliz cuando veía algún avance de lo que nosotros conversamos que queríamos hacer. Así se fue Mario a los 70 y tantos años. Sí. Oye, Jackie, cuéntanos. A mí, a quienes nos siguen en este minuto en sus casas, ¿cuál crees tú que es el impacto de esta pavimentación? Porque no es mucho, son 210 metros lineales. Pero era algo totalmente emblemático. Sí, la tierra de nadie, como todos lo llaman, nadie entendía por qué las dos inmobiliarias habían dejado ese pedazo sin pavimentar. Pero como te digo, son hartas cosas atrás que se hicieron. Entonces, ahora por lo menos ya está pavimentado, mis vecinos están contentos y todos los que lo ocupan ahí, que pasan la locomoción colectiva y todo, ya lo van a abrir, yo creo que ya el lunes ya pueden empezar a funcionar los vehículos, si Dios quiere. ¿Muchos accidentes en estos 11 años que no estuvo pavimentado? Ahí no recuerdo ninguno, yeah. Pero sí grandes pozas que tenían que ponerle arena para pasar, los hoyos, el barrial, en el verano todo el polvo cuando pasaban los vehículos. Ese es el tema. Sí. Polvo en el verano y barro en el invierno. Exacto, ese era el tema. Y todo lo demás era pavimentado, pero ese pedacito no. Si tú tuvieras que decir uno de los proyectos emblemáticos, no por la cantidad, sino por la calidad, por el beneficio que trae a los habitantes de Placilla Curauma, ¿dirías este proyecto es una espinita que nos sacamos que teníamos clavada? Sí, sí, esa pavimentación sí. Era una espinita que teníamos que lavar. Ahora hay que tener cuidado con los autos que pasen muy rápido, ¿no? Sí, ahora hay que postular a Lomas de Toro. Oye, Yaquita, pasando a otro tema. Ah, y paraderos, que se me olvidó, ¿viste? Y paraderos, bueno. Ahí está la pega de la presidenta de la Junta de Vecinos, que tiene que seguir dando la pelea. Oye, dentro de las cosas que tú recién comentaste, que en su minuto... Hablaste con don Mario. Cuéntanos un poquito. Sede social. ¿Qué se ve para adelante respecto a la sede social?
Ese es un gran sueño que creo que tienen todos mis vecinos, y Mario era uno principal que luchó por esa sede. Por eso yo les dije a mis vecinos que cuando hiciéramos la sede, pusiéramos la primera piedra y tuviéramos el salón se iba a llamar Mario Gutiérrez. Y no me interesaba si les gustaba a la gente o no, yo le iba a poner Mario Gutiérrez. Fue el primer presidente de la Junta de Vecinos y fundador de esta Junta de Vecinos. ¿Y los vecinos? ¿Les pareció bien la idea? Sí, gracias a Dios. Les gustó. No me reclamaron nada. Oye, cuéntame, ¿y en qué va este proceso? Mira, el proceso ya está... Y expliquemos de cero. Hay una etapa de diseño, pasó esa etapa de diseño, vamos a ir a una etapa de ejecución, pasó esa etapa de ejecución, estamos con una licitación, o se va a llamar a licitación, pasó por Consejo Municipal. Cuéntanos un poquito de eso. Empezamos con el diseño, después... Diseño, aquí estamos hablando del año... Que me acuerde, difícil, pero... ¿Pero ABP? El año, hace como... ¿2011, 2012? No, un poquito más, 2012, como el 2013. 2013, ahí se aprobó el diseño. 2012, 2013, el diseño. Ya. Después siguió... No, primero hicieron el dibujo de la sede, después se llamó a licitación para hacer el diseño. Ya. Yeah. Después de eso se llamó a hacer el proyecto para presentarlo al gobierno regional para ir por las lucas. Ya. Yeah. Después de que tuve las lucas se fue a licitación. Después de licitación, ayer... digamos, para partir con obra, para ejecución. Para ejecución, para construirla. Y hace poquitos días, en el consejo, aprobaron la empresa que se la ganó, la constructora que se la ganó. Y ahora tengo que esperar que salga el acta del consejo. Así es. Que llegue a SERPLA, después de ahí, que hagan un decreto, un contrato, y de ahí sí. Viene la colocación, o sea, de la primera piedra. Estamos con la obra, porque ya podemos decir, sí, pasamos diseño, se otorgaron los recursos para la ejecución, se licitó, se lo ganó una empresa, pasó por el Consejo Municipal. Sí, hace pocos días. Estamos esperando la firma del contrato, decreto que lo aprueba, y parte. Y parte. ¿Qué tienen pensado hacer en la primera piedra? No sé, ¿Alguna fiesta simbólica? ¿Algo no más, más personal, más íntimo, o van a analizarlo los próximos días? No sé, cuando a mí me digan ya está listo, empezamos, ahí te podría responder. Lo único que tengo claro es que el salón se llama el Mario Gutiérrez, ¡no! Y lo otro, que la gente va a tener su sede, va a poder celebrar cumpleaños, va a poder, no sé, hacer talleres para las mujeres, hacer cosas, zumba. Tener un lugar donde reunirse, porque las reuniones tenían que hacerle en la calle. Hagan placilla, hartas clases de zumba. Sí. Y tienen buena acogida. Así que ahí, por lo menos, hacer de todo un poco. Contento. Centro de madre, adulto mayor, junta de vecinos, cumpleaños. De todo. Etcétera. De todo, y más encima el otro regalo que me llegó también, así que imagínate. Ya, espérate. ¿Y los vecinos saben de esto? ¿Has tenido, sí, la posibilidad? Sí, ¿Y qué te han dicho? ¿Cómo tomaron la noticia? Que están contentos. Están contentos porque la villa era tan apagada que no había nada. Y te lo puede contar tu secretario, pues, yo si vive ahí mismo. De cerca. ¿No? Así que saben que por ahí no hacemos mucho. Pero ahora ya con sede, con cancha, con los proyectos de ampliación, mejoramiento, cámaras de televigilancia. Y seguimos avanzando. Yo creo que ya esta junta de vecinos se está tirando para arriba. Hablemos un poquito de seguridad, que es lo que está bien, bien al debe, yo creo, al día de hoy por parte de las autoridades. Vemos asaltos y la verdad que el gobierno como que no enfoca bien qué es lo que va a hacer. Cámaras de televigilancia. Cuéntanos un poquito de eso. En estos momentos tenemos 12 cámaras de televigilancia en la villa. En el pasaje de los Chenares. Las 12 funcionando. Tiki-taka. Perfecto. Sí. Y ahora estamos tratando de postular otra vez al Fondeve. Estas cámaras de televigilancia
las adquirieron por Fondeve. Fondeve. Esto del año pasado. Pasado, 2015, ya. ¿Y este año volver a lo mismo? Este año conversé con algunos vecinos y quieren los demás pasajes que faltan. Que son hartos pasajes que hay en las etapas que yo presido. Y queremos colocar los distintos pasajes que faltan hasta donde nos llegue el Luca. Y después hacer el resto. Por etapa. Por etapa. Te hago una pregunta. Yo he escuchado dos tipos de vecinos. El que me dice, está la cámara de televigilancia, no sirve para nada. Y hay otro que me dice, está la cámara de televigilancia, me siento más seguro. Mira, que estas cámaras de televigilancia tienen un sistema de grabación, se graba. Ya. No la tenemos con carabinero. Ojo, no la tenemos con carabinero porque este es un sistema cerrado para solamente la villa. Pero ya pero ha sido... Pero ustedes pueden dar aviso a carabinero. Sí, sí. Por lo menos el otro día a una persona del directorio, su hijo le robaron la bicicleta y con gracias a las cámaras nosotros supimos que fue. Ya, o sea, han dado resultados. Claro, los vecinos pueden tener una clave para ver las cámaras, pero nosotros... ¿Todos los vecinos pueden acceder? ¿O es, es una clave para todos o cada vecino tiene su clave? No, cada pasaje tiene su clave, pero todavía nosotros no se la entregamos a todos los vecinos. Ya, ya. Porque tenemos el miedo que si se la entregamos al vecino, el vecino se la va a entregar a otra persona... Claro. Y a lo mejor esa persona se la va a entregar a otra persona y después van a... Entonces, ¿y recuperaron la bicicleta? Creo que sí. ¿La recuperaron? Creo que sí, ya. Creo que sí. Mientras existan resultados, yo creo que vamos a avanzar. Mira, sabe que él la tiene, ya, pero no sé si la fueron a buscar o no. Por eso te digo, creo que sí. Ya. Pero no sé si la fueron a buscar porque no he preguntado. ¿Para qué voy a mentir? Vamos con un par de temas que dejaste anunciado. Cancha. ¿Qué, ese es un regalo es eso, que ¿qué llegó? ¿Es eso de la cancha? ¿Dónde va a estar ubicada? ¿En qué consiste? ¿Solo cancha o algo más? Cuéntanos un poquito de eso. Ya, esa cancha, mira, nosotros tenemos un espacio comunitario que es la cancha de los Chañares, ¿cómo se llama? Que es una cancha de tierra, que ahí va la sede. Y ahora la cancha de baby fútbol, porque es de baby fútbol con pasto sintético. Ese fue un que me llamaron por teléfono de la Fundación Mi Parque y de la municipalidad si yo quería tener una cancha con pasto sintético para la gente. Yo, ay, y un día en tonta, la casa, claro, ni tanta ni perezosa iba a decir que no, por cierto, si me la están regalando, ya. Tenía que decir sí. Y dije que sí, vinieron el primero de marzo. ¿Creíste el tiro, no? No. Porque uno dice, no, me llaman y me ofrecen esto, no, esto es broma. No. Y también ahí tengo que agradecerle a Jorge Castro. Ya. Él fue uno de los que la tiró acá para Placilla, que hicieron una acá en Placilla. Y buscaron ellos y vieron que ahí no había nada. Había, o sea, una cancha de tierra, pero no tenía nada como para... Entonces ahí cuando me llamaba la Fundación Mi Parque, son tres etapas. Ya. Que la Fundación, pero, Mi Parque... La Fundación Mi Parque... ¿Es la que se pone con la plata? No, Coca-Cola. Coca-Cola. Con Coca-Cola. Coca-Cola es una donación a la fundación. Sí, y la fundación perfecto. ¿Ya? Cuéntanos un poquito la etapa. La etapa son tres talleres que nosotros, por decir la cancha, va como las medidas que ellos dan. Pero viene cerrada, con pasto sintético. Como esta cancha está cerca del estero, viene con más cierre perimetral y todo. Pero nos piden hacer una plaza o algo con los vecinos, que los vecinos creemos algo. Ya. Entonces se hacen tres talleres. Todo esto del mismo proyecto. Sí, se hacen tres talleres. Ya hicimos el primero de marzo. Ya. Y ahora viene el 15 de marzo el segundo, donde nos van a traer el diseño de la plaza que nosotros dijimos que queríamos ahí. ¿Y ustedes opinan solo de la plaza o pueden opinar del proyecto integral, de todo? De la cancha no, porque va como ellos dijeron. Ya, ok. Pero del... De todo lo demás, sí, pueden opinar. Y en el fondo es que se genera un consenso entre los vecinos de cómo quieren la plaza y qué es lo que quieren en su plaza. Claro. Ellos pidieron una plaza con banquitos, con flores y máquinas de ejercicio. Ya. ¿Qué más? Plaza con máquinas de ejercicio, la cancha cero, con pasto sintético. ¿Qué más incluye este proyecto de...? Eso es. La fundación, el diseño es la cancha,
y una plaza al lado. ¿Cómo lo van a hacer con la cancha? Que la cancha, el espacio es tan grande, así que caen las dos. No, la ¿y cómo lo van a hacer con la cancha? ¿Administrarlo, dices sí, tú? Sí, del punto de vista logístico. Ya, mira, hay un club deportivo que se llama Fantasmas de Placilla de la Villa. Ya. Y ellos la van a ocupar el día domingo. Ya. En las mañanas. Y el día sábado la va a ocupar, si seguimos en conversación, en la escuela que se llama Escuela de Fútbol Villa Cardenal Zamoré. Ya. Y los otros días tenemos un administrador que se llama Cristian, que iba a venir hoy día conmigo. Y Cristian, él ya lo tiene todo en su mente, ya tiene está todo armado. Bueno, y... cuando vayan en la cancha esté lista, con Cristian directo. Directo. Las lavandas 901, ahí está el administrador de... de la... Ya, oye, Jackie, nos quedan, me cuentan aquí por interno que nos quedan un par de minutitos. Uh-huh. Y yo quiero dedicar estos minutos finales a que tú nos cuentes que, por ejemplo, de lo que hablábamos el año pasado, las cámaras de televigilancia salieron con plata del Fondeve. Sí. Y en el Fondeve sabemos que una parte corre por cuenta de los vecinos y la otra parte por parte de la municipalidad. ¿Qué es lo que tienen pensado este año para el Fondeve? ¿Tienen algún proyecto pensado? Tú me dijiste las cámaras de televigilancia. ¿Tienen la plata que tienen que aportar los vecinos? No. A ver. Mira, nosotros tenemos, por certificado de residencia que damos, tenemos 135 lucas. Y eso para, es lo que tienen al día de hoy en la cuenta. Hasta el día de hoy. Entonces, lo que nosotros hicimos, que estaba cuando estaban los vecinos, les contábamos que queríamos hacer cámaras televigilancia y paradero en Curauma Norte. Todos dijeron que sí, por lo tanto decidimos hacer completos. Ya. Para juntar los 400 mil pesos que tenemos que tener. 400 mil pesos son... Sí, digamos, es la 10%. Cantidad de plata que ustedes tienen que... Porque después del Fondeve son 4 millones. Van al tope. Vamos al tope. ¿Y el 10% por cuenta de ustedes? 400 mil pesos. O sea, pesos. A juntar 270, 260 mil pesos a PP. No, 400. Pero 135 tienen en la cuenta, ¿no? Ah, sí. Ya. Tenemos el tejo pasado. Uh-huh. Por lo menos 300. Sí. Completada. ¿Cuándo? ¿Dónde la vecina, el vecino que quiere ir a comprar, que quiere ir a ayudar, que vive o que está en el territorio de la Junta de Vecinos, dice: yo quiero más cámaras de vigilancia, quiero paradero y quiero ayudar? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, el día viernes 11 y sábado 12 de marzo, nosotros vamos a hacer una completada y hicimos una división en la villa. Ya. Una vale, parte. Repitamos, sábado 11 y. No, viernes 11 y sábado 12. Viernes 11 y sábado 12. Sí. Ya. Dividieron la villa. Dividimos la villa en dos partes. Unos vamos a vender en las lavandas 901. Ya. Y los otros van a vender en las hayas 1298. Ya. ¿De qué hora a qué hora cada día? De 5:30 hasta las 9 de la noche. Perfecto. En ambos lugares. Ya. ¿Quién va a estar en cada lugar? ¿Tres vecinos en cada uno? ¿Va a estar el dueño de casa? Van a estar los dueños de casa más algunos vecinos. Y el valor de los completos vale 800 pesos. Antes del valor de los completos. Se han puesto las piernas los vecinos y dicen, ya, tenemos que estar varios aquí empujando el carro. Sí, fíjate que y por sí. Lo menos 10 vamos a ayudar a hacer los completos. Mira, yo no tengo nada que decir de mis vecinos porque mis vecinos colaboraron todos para los completos. Tenemos el pan, las vianesas, bueno, nos falta palta, pero ahí vamos a ver cómo lo hacemos para seguir juntando. Nos donaron un cajón de tomate, nos donaron vianesas, los mismos vecinos se anotaron, los panes, todo. Entonces yo tengo que estar muy agradecida a mis vecinos porque ellos mismos están haciéndome que nosotros hagamos las lucas. O sea, para que no saquemos plata de la junta. El insumo está, y ahora las manos para hacer el completo. También están. También están. También están. Ya. Nos estamos divididos. ¿Precio completo? 800 pesos. 800 pesos. Viernes 11. Viernes 11. Sábado 12. De 5:30 de la tarde a 9 de la noche. Dirección. Las lavandas 901 y las hayas 1298. Foro si quieren encargar al 229-8272. Pasa el dato completo nomás. Sí.
Repitamos el número, 229-8272, que es de Rebeca, la directora de la Junta de Vecinos. ¿Cuándo tienen que tener esta cantidad de plata ya reunida? Antes del 18 de marzo, porque el 18 es el último plazo para entregar el proyecto. Perfecto. Entonces ya lo saben. Viernes 11, sábado 12, 5 y media, a 9 de la noche, en los lugares que nos comentó Jacqueline, para que vayan a ayudar en la completada para reunir fondos para postular al FONDEE. Buenas noticias tuvimos hoy día. Sí. Buenas noticias, hartos avances. Que acostamos, por harto año. Acostamos. Lo importante es que se vayan concretando. Sí. Bueno, y aquí me dicen que se nos acabó el tiempo. Yo quería agradecerte por compartir estos minutos hoy con nosotros, contarnos qué es lo que ha ido aconteciendo, qué es lo que viene. Y bueno, desde ya dejarte las puertas del programa abiertas para cuando quieras venir y comentarnos algún tema de tu junta de vecinos en tu calidad de funcionaria de la delegación en cualquiera de ambas. Así que muchas gracias por poder asistir. Y aprovecho también de despedirme de todos nuestros televidentes y darle las gracias por la sintonía.